Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Hola, estamos? buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Chicos, ¿les parece? Empecemos. Sí, perfecto, profe. Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Comenzamos con los contratos agrarios. Una primera aproximación, porque justo me comentó el doctor Méndez que el 2 de diciembre estaría el examen. Con lo cual, yo, esta clase, la que viene, terminaría con los contratos, sobre todo los principales, vamos a ver. Porque a mí me gustaría, el martes previo, que realicemos, porque le pedí, la redacción de un contrato entre todos, para que ustedes sepan cómo puedo llegar a confeccionar un contrato el día de mañana. Me parece que es lo más práctico y más interesante. Por lo tanto, hoy vamos a ver si podemos llegar a terminar con arrendamiento. Abrimos a parcería en sus dos corrientes, pecuaria y agraria, capitalización y de cría, y los contratos accidentales. ¿Les parece bien? Ante todo, es importante porque hoy ha cambiado un poco la situación y la mayoría no es como se explotaba antes el campo, por la tecnificación, la comercialización, la elaboración de productos. Hoy se puede hablar que el derecho agrario se ha comercializado, se ha tornado con un tinte mercantil. Por lo tanto, siempre está basado en algo que es importante, que es la empresa. ¿Y la empresa qué es? Si es una institución básica y primaria de lo que es el dinamismo económico y cómo es la familia en la sociedad. ¿Qué elementos concurren? Y bueno, en primer lugar, y lo importante de la empresa agraria es que es una entidad económica que mediante los factores de la producción y la aplicación, ahí va el tema de la tecnología, se dedica a generar bienes y servicios primarios. No solamente desde el punto de vista de carácter productivo, sino también lo que hace a la venta directa de los bienes y servicios que produce. ¿Cuál es la finalidad? Y la finalidad es la producción de bienes y servicios. Por eso también puede estar alcanzado alguno de los componentes de la empresa agraria en lo que es defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque aquel a quien le vende los productos y es un usuario, consumidor final, puede ser que ante un desequilibrio o ante no haberse sellado debidamente el contrato, sellado digo cerrar, ¿no? O que hay alguna desventaja para la parte más débil, que es el consumidor, puedo aplicar defensa del consumidor. ¿Qué elementos puede integrar la empresa agraria? Y el trabajo y el capital, evidentemente, sí, y es lo esencial, como en toda empresa. Pero también podemos ver los bienes materiales, los inmateriales, las relaciones laborales, la clientela, la inserción en lo que hace a los mercados, la función de producción y comercialización, que antes tal vez no se veía claro ello. La capacitación de las personas que integran la empresa agraria y también los beneficios y las ganancias. Pero en sí tengo un elemento fundamental que es el empresario, que es aquella persona que toma las decisiones más importantes y ver cómo se va a direccionar esa empresa, el trabajo en sus distintos modos, ya sea un trabajo de dirección, que evidentemente puede llegar a un profesionalismo,
ya sea técnico, administrativo, económico, y por supuesto tengo al obrero trabajador rural. Pero acá no vería cerrada la cuestión porque habíamos hablado de tierra y capital. Y el capital también es importante, sobre todo en lo que hace a la adquisición de maquinarias, propiedades, sistemas de capitalización. Y después la tierra, por supuesto. Si estamos hablando de una empresa agraria o agropecuaria, la tierra es totalmente un elemento esencial y como tal, que junto al capital pueda lograr la producción de servicios. Lo que se ha visto es, ¿cuál es el desafío de la empresa agraria? Y bueno, Vítolo, que es un historiador y un doctrinario en todos estos temas y que ha sido magnífica su elaboración en cuanto a la doctrina de lo que es la empresa y en especial también la empresa agraria, dice que ha sufrido un cambio muy especial lo que es la empresa agraria. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de don Prudencio o don Ramón de hace 20 o 30 años atrás. Estoy hablando ya de que se han cambiado los ejes de discusión a la incorporación y modificación de sistemas de técnicos y procedimientos para la producción, la elaboración, comercialización, industrialización, que llevan, por supuesto, a una revolución en lo que es la actividad agraria, aquella que nosotros hablamos al comienzo del curso. Y, por supuesto, direccionado con la forma de empresa. Pero es lo que yo venía diciendo, que se va generando un cambio hacia la comercialización y mercantilización del derecho agrario. ¿Y por qué? Porque tenemos economías de escala, que antes no estaba dado, y esto hace también a otro sistema que es la economía de mercado, el avance científico y tecnológico que lo venimos repitiendo, todo lo que hace a la concentración de las actividades, siembra, cosecha, comercialización, transporte, la demanda mundial de alimentos, la exigencia de una eficiencia en el accionar de los productores, ya sea guiado por aquel profesional que va indicando dentro del área, ingeniero agrónomo o veterinarios, cómo dirigir y a qué estimar la producción de bienes y servicios, los controles de calidad, que hoy, por supuesto, son mucho más exigentes que los de antes, la organización exigida para el cumplimiento de las metas de producción, que es cantidad, calidad y cumplimiento de estrategias, que antes, por supuesto, a gran escala eso no se veía. Hoy ya hay una profesionalidad del productor. Ya no se termina con que el productor es aquel que dispone del capital, sino que hoy es necesario que tenga una idea cabal a partir de una profesionalidad. ¿Y por qué? Porque hay técnicas de nuevas en cuanto a lo que hace, no solamente a cómo voy a llevar a cabo la empresa como institución primaria y principal, sino que hay toda una metodología de avance científico, tecnológico, que evidentemente el productor hoy tiene que estar claramente sabiendo a dónde se apunta con ello. Y hay un tema que la verdad que a veces preocupa y muchas veces no lo tomamos en cuenta, que es la bancarización de todos los procesos. ¿Por qué? Y porque en una gran parte se requiere, para tener ese capital, porque si no todos seríamos productores, desde un punto de vista del profesionalismo del productor, pero también ideas cabales y concretas para que, a posteriori, una entidad, sobre todo acuérdense cuando hablamos de crédito agrario, la entidad pública, nos pueda dar lugar al capital que se necesita para llevar a cabo la misma. Y hoy por hoy se ha eso modificado porque hoy hay una bancarización, todo está bancarizado. Con lo cual, a veces encontramos ciertos reparos en ese tramo que a veces dificulta la tarea de lo que es la empresa agraria. Nosotros cuando hablamos de contratos
el otro día hablábamos que el Código Civil de Vélez, en la mayoría de los casos, no trataba los contratos, no hacía la diferenciación de las locaciones urbanas y rurales, porque no estaba todavía planificado dentro del esquema desde donde vivió Vélez en su tiempo y su momento, toda la planificación que después viene, y hay unas cosas que quedan en el aire, por eso acuérdense que fue necesario la 11.170, 11.626, la ley madre 13.246, modificada por la 22.98. Quiere decir que el código de Vélez no estaba claramente destinado y era necesario una normativa eficiente, real y práctica en lo que hacen los contratos agrarios. Y los contratos agrarios son ese acuerdo o voluntad destinado a regir los derechos de sujetos que están interviniendo en una actividad agraria, en primer lugar. Y con relación a los casos, a los servicios agrarios, y no solo el uso y goce del fondo, sino lo que hay que tener en cuenta es la productividad que pensarían, y hay una finalidad productiva. La causa final es esa finalidad agropecuaria que realmente es clara y precisa y que se ve en el artículo 1 de la ley 13.246. Brevia siempre decía, y cuando opina de derecho agrario, y el libro de él es un libro muy claro y específico en materia de contratos, él decía que el contrato agrario constituye una categoría jurídica que se asienta en el concepto de empresa agropecuaria. Por eso arranqué hablando de lo que es la empresa, porque hoy por hoy, y con el sistema de sociedad unipersonal que nos da el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos que hablar de la empresa agraria, porque hoy por hoy tenemos que hablar desde el punto de vista del cambio científico, cultural, sociológico, de técnicas en cada una de las áreas, lo agrario y lo pecuario, evidentemente en que se tiene que basar en el concepto de empresa agraria. Y esto ya lo venía diciendo Brevia mucho antes de que sucediera. Es como que venía viendo cómo venía ese cambio en todo el área de los contratos agrarios. Podemos decir que los contratos se pueden clasificar en contratos de conmutativos o asociativos. Los conmutativos, y en esto hay que ser claro y concreto, son los que se concede un fondo rústico, o sea, no urbano, y que realmente quien asume el compromiso de llevar a cabo una explotación no es el dueño del predio. Porque el dueño del predio lo que hace es, se obliga a entregar, empecemos a caracterizar esto, se obliga a entregar, no es real, es consensual, no entrego, me obligo a entregar el uso y goce de un predio por una explotación agropecuaria. Pero yo, como titular del predio, me quedo con los bracitos cruzados, esperando que al mes, a los dos meses, a los seis o al año, o a los tres años, se me abone. ¿Por qué? Porque simplemente, y lo hay que tener en cuenta, yo me quedo brazos cruzados, no participo de esa explotación. Y la otra variante son los asociativos. En el caso de los conmutativos o de cambio, podemos hablar del contrato de arrendamiento, el contrato de pastoreo o el contrato de pastaje. Para que ustedes les quede claro y no se confundan, no es lo mismo pastaje que pastoreo. El pastoreo yo me obligo a conceder el uso y goce. Yo dejo, permito que ingresen los animales y le entrego el predio al dueño de los animales. ¿Para qué? Para que pasten de mi predio. Pero yo me voy, me obligo a entregar el uso y goce. En el pastaje, pasturaje o pensión de animales, los tres son lo mismo, o sea, se identifican de esa forma, pastaje, pasturaje o pensión de animales, yo no me obligo a entregar el uso y goce, yo me quedo en mi predio y los animales del tercero van a ingresar al predio y ese tercero me va a pagar por día, por cabeza, por mes, si es por mes. ¿Hasta acá vamos entendiendo o hay alguna cosita que no quede claro, chicos?
Se entiende, profe. Bien. Yo, profe, yo no entendí la diferencia de los últimos que claro. mencionó. Mira, ¿vos no entendiste la diferencia de pastaje o pastoreo? Claro. Bueno, el pastoreo es un contrato accidental, lo vamos a ver en la clase que viene, que surge de la ley 13.246, modificada por la 22.98. Son contratos excluidos de la ley. Entonces cualquiera de ustedes me va a decir, pero doctor, ¿cómo dice que está excluido de la ley si lo está en la ley? No, lo que sí están en la ley, pero están excluidos de la regulación que la ley impone para el arrendamiento y para la parcería. ¿Por qué? Porque son contratos de corto tiempo. Ahí tenemos dos. El pastoreo en lo que es lo pecuario y hasta dos cosechas en lo que es lo agrario. El pastoreo, como contrato conmutativo, lo que yo hago es, me obligo a ceder a un tercero el uso y goce de mi predio. Me voy e ingresa ese tercero con sus animales. Y me va a pagar por el tiempo de un año, porque dura un año ese contrato. El pasturaje o pensión de animales, que es el mismo, se lo denomina de esas formas, yo no me obligo a entregar el uso y goce. Yo me quedo en el predio y el tercero ingresa a los animales, pero él no. ¿Para qué ingresa a los animales? Para lo mismo que el pastoreo, para alimentarse. Y me va a pagar por día, por mes, por año y por cabeza. ¿Se entiende? En el pastoreo, yo me obligo a entregar el uso y goce del predio. En el pastaje, pasturaje o pensión de animales, por eso la última caracterización como pensión de animales, es que yo me quedo en mi predio y dejo ingresar a los animales, pero no entrego el uso y goce. El animal pasta, pero el dueño de los animales no ingresa con los animales y se queda toda la estadía. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, muchas gracias. Los asociativos. Sí. Los contratos se podían clasificar en asociativos y el otro era conmutativos. ¿Conmutativos o de cambio? Los primeros que enuncié, arrendamiento, pastoreo y pastaje, esos son de conmutativos. Yo, propietario del predio, me obligo a entregar el uso y goce. Ahora, aclaro esto, yo con los bracitos cruzados, no voy a participar de la explotación. En los asociativos, el dador del predio va a participar con el tomador en la producción de los bienes o servicios. Ahí tenemos a parcería en sus dos variantes, agrícola y pecuaria, la mediería, la explotación de los tambos, el de capitalización y la que es en sí la parcería como tal. ¿Por qué? Porque ahí sí, el fulanito que se obliga a entregar el predio no se queda de brazos cruzados esperando que el otro le pague por el uso y goce, sino que de alguna forma va a participar para después distribuir los frutos. ¿Se entiende? Porque unos son conmutativos o de cambio y el otro es asociativo. Sí, profe, gracias. Bien, es más, con la parcería llegó la discusión, y ahora si llegamos vamos a verlo, digo, la parcería es una sociedad. ¿Y ustedes qué opinan? Ahora cuando lleguemos, yo les voy a dar la definición, y ustedes van a decir, doctor, es clarísimo que es una sociedad. Bueno, después lo vamos a discutir. Vamos al primero de los contratos, que es el contrato de arrendamiento. El artículo segundo de la ley 13.246, modificada por la 22.98, me dice que habrá contrato de arrendamiento rural cuando una parte se obligue, vamos a empezar, no es real, no es que entrega, se obliga a entregar consensual el uso y goce de un predio rústico ubicado fuera de la zona
de la planta urbana de las ciudades o pueblos con el destino a una explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones. Y la otra parte, arrendatario, a pagar un precio cierto en dinero por ese uso y goce. La ley Pilar es la 13.246, modificada por la 22.98. Claro, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tuvimos una modificación del Código Civil y Comercial, pero les quiero decir algo claro, tanto a los autores como variada jurisprudencia, el tema del orden público, la 13.246, sus modificatorias, es un orden público económico, ¿se acuerdan que yo los hablé el otro día? Ya no se limita a proteger a la parte más débil, sino que tiene en vista un campo mucho más amplio, que es, en especial y con claridad, el de velar por un desenvolvimiento más claro y preciso de la producción agropecuaria y que la misma sea eficaz. Por eso yo tengo como eje la ley 13.246, vuelvo a repetir para no insistir en esto, reformada por la 22.98. Después tengo las convenciones de las partes. Si en la ley yo no encuentro alguna cuestión que pueda resolvernos el problema, estaré como supletoria a la voluntad de las partes, que es lo que quisieron las partes proponer. Luego sí voy a tener como norma supletoria el Código Civil y Comercial, y por último los usos y costumbres del lugar. Lo que hay que tener en cuenta, y tal como lo ha mencionado Pastorino, es que el Código Civil y Comercial no ha modificado ni ha derogado la ley 13.246 y su modificatoria 22.98. Esto es importante, ¿por qué? Porque es razonable que así suceda, porque, como dice también el 962 del Código Civil y Comercial, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. Por eso también viene, en tercer lugar, primero la ley 13.246, luego la voluntad de las partes. Luego sí, si todavía no encontramos una resolución al problema, vamos al Código Civil y Comercial y por último, los usos y costumbres. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de arrendamiento? ¿Quedó claro el contrato de arrendamiento? Es, chicos, como si fuera una locación. Yo me obligo a conceder el uso y goce de un predio a una persona para que esa persona realice una explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones. Y que me pague un precio en dinero por el uso y goce de ese predio que le he concedido. ¿Quedó claro ahí el tema del arrendamiento? Sí, profe. Bien. Yo para que cualquier cosita ustedes me dicen, no quiero ir muy rápido porque quiero que tanto contrato de arrendamiento como a parcería, que es la base, podamos identificarlo claramente. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Porque en primer lugar les quiero decir, y acuérdense, ¿por qué? Porque en Francia no se tenía en cuenta el fondo, se tenía en cuenta la finalidad, la explotación agropecuaria. En cambio acá, en nuestro país, tiene mucho que ver, hoy ya no hay problema, porque los jueces civiles y comerciales también tenemos jurisdicción en lo que refiere, y competencia, por supuesto, en lo que refiere al derecho agrario. Pero en un momento la competencia estaba reservada a los jueces laborales. Y entonces se planteaba algún desalojo de un predio rústico, según lo que entendían las partes. Y claro, cuando íbamos a determinar si era rústico o urbano, porque en principio se entendería que por más que sea en una ciudad, la planta urbana, no estaríamos hablando de arrendamiento, conforme a nuestra legislación, en Francia sí, se armaba el vericueto de si era competente el juez civil y comercial porque estaba dentro de un área urbana o era competencia del juez laboral en su jurisdicción de juez rural, y ahí venía el tema de la incompetencia. Hoy que los juzgados civiles y comerciales tenemos como jurisdicción y competencia, el límite de la jurisdicción,
lo que hace también al derecho agrario, no habría ese inconveniente. ¿Por qué esto? Porque la ley no dice nada. Pero hay un reglamento, que es el reglamento 8330/63, que dice, considérase planta urbana de las ciudades o pueblos el núcleo de población donde exista edificación y cuyo fraccionamiento se encuentre efectivamente representado por manzanas, lotes o solares. Cuente o no cuente con servicios municipales, y se entiende como dentro del ejido urbano o pueblo. Quiere decir que si nosotros tomamos la reglamentación que me está diciendo que la planta urbana es donde existe edificación y donde está distribuido en manzanas, lotes o solares, sería que no sería en sí planta rural lo que está con edificación, no importa si fuera compacta o no, y tampoco sería urbano. Si está dividido en manzanas, lotes o chacras, es urbano. Y si no lo está dividido así, sino por chacras o cuarteles, sería lo que se conoce como propiedad rural. Quiere decir que este reglamento, si bien no fija qué se entiende con planta rural, por lo que define como planta urbana, podemos determinar que si está dividido en chacras o cuarteles y si a su vez no existe edificación, por más que no esté compacta, no hay edificación, sería una zona rural y es donde se puede llevar a cabo el contrato de arrendamiento. Esto es para que ustedes sepan el día de mañana si estamos o no estamos dentro de un contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Y en primer lugar es consensual, porque con el consentimiento queda perfeccionado el contrato. Oneroso, porque yo voy a pagar un precio en dinero al titular por el uso y goce de ese bien que se ha obligado a conceder. Es bilateral, porque hay obligaciones para ambas partes. Es conmutativo. ¿Y por qué es conmutativo? Y porque hay obligaciones de ambas partes que se determinan al momento de la celebración del contrato. Queda claro y preciso. Es formal. Claro, es formal porque lo que se podría hacer es por escrito, que es la norma. ¿Por qué? Porque antes se hacían verbalmente. Hoy es formal porque la ley establece que sea por escrito y puede ser que se inscriba en el registro de la propiedad como un arrendamiento. Pero ojo, eso por escrito no es absolenitatem. ¿Qué significa? Ah, no lo hiciste por escrito, no estamos dentro del contrato. No, perdón. Es aprobationem. ¿Y por qué es aprobationem? Y porque cualquiera de las partes primero podrá requerir al otro la estructura bajo forma escrita. Y a su vez se podrá tener como elementos probatorios a los efectos de constatar que existió un contrato. Pese a que sea verbal, quiere decir que en principio tiene que ser por escrito, pero eso no me va a socavar la relación contractual porque voy a tener medios probatorios para identificar que estoy frente a un contrato de arrendamiento, así sea verbal. Es intuito personal, porque yo tengo en cuenta, a cualquiera yo no le voy a arrendar mi campo, se lo voy a arrendar a una persona que realmente tenga el conocimiento. ¿Por qué? Acuérdense de la clase pasada que yo dije que hay un tema que es económico, que es también de orden público, y que ese orden público es económico, y con lo cual lo que tengo que preservar es que no se haga un uso indebido del suelo. Por ello es intuito personal. Yo voy a guiarme en arrendar un campo a una persona que esté en condiciones de saber cómo se hace el trabajo, el laboreo de un hombre de campo, no a cualquiera, porque tal vez puedo yo arrendárselo a cualquiera, sí, me va a llevar un chasco, porque puede dañar la tierra, usarla indebidamente, o no llevar a cabo debidamente la explotación y me quedo hombre mirando al sudeste. ¿Queda claro, chicos, eso? Y es de tracto sucesivo. Acuérdense que la ley de arrendamiento es a parcería, tanto arrendamiento para parcería
A mí me pone un tope, mínimo 3 años. Ahí tengo el orden público, por ejemplo. No en el precio, porque el precio va a ser de acuerdo a la voluntad de las partes, pero sí hay un carácter neto de orden público al establecer la ley que como mínimo 3 años. Si está por debajo de los 3 años, no estamos hablando de un contrato de arrendamiento. Tal vez sea de 1 año y entonces va a ser un contrato. Si es agrario, hasta 2 cosechas. Y si es pecuario, como había dicho yo al comienzo, como pastoreo, 1 año el contrato y finaliza. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Como dije, la ley de... Muy claro. Bien, la ley de arrendamiento rural, en el artículo 40, si ustedes tienen la ley a mano, que si yo calculo que la van a poder usar, si el doctor Méndez autoriza para el momento del parcial, el artículo 40, que dice que debe tener la modalidad por escrito, y esto Vélez en el código, en el artículo 1190, nada decía, yo hoy me tengo que guiar por el artículo 1019 y 1020 del Código Civil y Comercial, donde me habla de los medios de prueba, lo que yo expliqué, que los contratos pueden ser probados por todos los medios para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales. El 1020 dice, los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive testigos. Acuérdense ustedes que antes era imposible, o cuasi imposible, probar un contrato con testigos. Hasta eso cambió el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, el 1019, el 1020, hoy le va a servir de base y de trampolín para que después también encuadre dentro del área de lo que es la ley formal, la ley de procedimiento, en este caso civil y comercial, a los efectos de que, si bien quiero comprobar porque fue lo verbal, puedo llegar a, con distintos medios probatorios, a crear la conciencia de que este es un contrato de arrendamiento. ¿Qué voy a tener como elementos del contrato? El consentimiento, que debe ser voluntario y expresado por cada uno y con relación a la naturaleza del contrato. Capacidad, tienen que tener la administración de sus bienes. No puedo realizar un contrato de arrendamiento con una persona incapaz o con capacidades restringidas, salvo que estén los curadores o, en el caso, tutores, a los efectos de poder representar y poder conformar con, si hay algún inconveniente, la asesora de incapaces. La cosa arrendada y su uso, la forma del contrato, que si bien se ve que es escrito, puede comprobárselo que es tal así, y el precio, que debe ser cierto en dinero. Doctor, pero puede ser que el arrendador establezca con el arrendatario de que va a percibir una parte de los frutos. No, porque el contrato de arrendamiento es claro que debe percibirse un precio cierto en dinero, porque si hablamos de una participación en los frutos y productos, ya vamos a ver que estaríamos en un contrato distinto, que no sería el de arrendamiento, sino el de la parcería. ¿Eso quedó claro, chicos? En cuanto a los plazos, el plazo mínimo es 3 años. Antes tenía el Código Civil que me hablaba de un plazo de 10 años como máximo. Y es más, en algunas oportunidades un plazo extraordinario de 20. Hoy, como ustedes saben, el Código Civil y Comercial y la Ley 27.551 me marca que puede ser hasta 50 años. Pero sí, lo que tengo que tener en claro, que el plazo mínimo es de 3 años. El máximo lo establece la ley, como les dije, pero también lo que establece de orden público la ley es el plazo mínimo de ley. Son 3 años. Si estamos por debajo de 3 años, vuelvo a repetir, no estamos frente a un contrato de arrendamiento, sino que habrá que ver si es un contrato de hasta 2 cosechas en un mismo año, en la parte agraria, o en lo que es pecuario, pastoreo, que es 1 año. Esos dos contratos de hasta 2 cosechas y el de pastoreo están en la ley 13.246,
se conocen como accidentales porque son contratos de breve término, un año, y por supuesto donde se entrega el uso y goce, para que otra vez lo tengan en claro, tanto pastoreo como hasta dos cosechas, uno pecuario y otro agrario, uno se obliga a entregar en uso y goce el predio. En el caso del pastaje, no hay cesión del uso y goce del predio, sino que yo permito que ingresen los animales, pero no el dueño. En el primer caso, pastoreo, sí. Yo me voy de mi predio, le cedo el uso y goce, y ahí tengo pastoreo. Pastaje, pasturaje o pensión de animales es como si fuera un hotel. Dejo pasar a los animales y cobro por cabeza o por tiempo en que va a estar. El pastoreo fija un plazo, el año, más de eso no puede ser, y puede ser que me lo pague mensualmente o el total del año que me lo deposite cuando inicia el contrato. ¿Qué obligaciones? Otro tema importante que no me quiero olvidar es el tema de la prescripción de las acciones. El Código Civil y Comercial hoy establece un plazo de 5 años, y excepto que esté previsto uno diferente en la ley local. Acá el plazo anteriormente se hablaba que era de 10 años para el arrendamiento, establecía que vencía a los 10 años y para la percería a los 5. El 2560 y 2562, hoy del nuevo Código Civil y Comercial, me establece el plazo de 5, y en caso que haya reclamos periódicos, como puede ser un caso de arrendamiento, me habla del plazo de 2 años. Es como para que ustedes lo tengan en cuenta. El precio del arrendamiento no se establece ninguna norma de imperativo de orden público, porque ahí dejaron claramente establecido la voluntad de las partes. Yo te voy a cobrar por el arrendamiento tanto por mes o cada 6 meses o por año. Pero es voluntad de las partes la decisión. Y hay un tema que es, ¿qué debe pagar el arrendatario? Debe pagar lo establecido en el contrato. Yo siempre pongo lo mismo, ¿no? Supongamos que lo hagamos en dólares. Hoy sabemos que, por lo que era la ley de estabilización del año 2001, que por ahí a algunos de ustedes, por suerte, no les ha tocado, porque son muy jóvenes, pero nos llevó mucho dolor de cabeza porque el dólar estaba a 1, y entonces quien pretendía liberarse de una deuda decía, bueno, sigue 1-1. Y quien se encontraba beneficiario con la entrega de dólares decía, no, ya no está el precio 1-1. Es 1-4, o sea que son 4 pesos el dólar. Con lo cual, nadie solucionó ese tema. En ese momento era el gobierno de Duhalde y le prometió a las instituciones bancarias, no se hagan problema, ustedes paguen en dólares. Lo que devuelvan los dólares que la gente depositó, pero denle dólar y el precio es 4-1. Pero cuando había una deuda entre particulares, el Estado en ese aspecto no dio ninguna normativa clara, si bien dio 2 índices para establecerlo, el CER, pasado los 100.000 pesos, y el CBS, coeficiente de variación salarial para deudas pequeñas. No hubo ningún acuerdo, y en eso tuvo que salir nuevamente el Poder Judicial y establecer el esfuerzo compartido. Entonces teníamos audiencias donde por ahí se debían 10.000 dólares, digo mínimo, 10.000 dólares. Hubo casos de hasta 500.000, 1.000.000 de dólares. Entonces, el deudor que decía, bueno, yo le voy a pagar a 1, o sea, yo debo 10.000 dólares, debo 10.000 pesos. ¿Y qué decía el acreedor? No, pará, hoy está 4 el dólar. Miren lo que estamos hablando, 4 pesos, hoy está 165. Fíjense lo que estoy hablando, 2001. Entonces decía, no, me tenés que dar 4 pesos por dólar. No, yo me libero 1-1. Y ahí tuvimos que trabajar, citar a las audiencias y decirle, usted no queda liberado pagando 1-1, porque hay una ley de emergencia económica que está estableciendo que se modificó el precio del dólar.
Ahora, usted tampoco pretenda que va a ser cuatro el que usted va a percibir, porque tampoco sería lógico, porque cuando se fijaron las condiciones y los contratos, se estaba estableciendo otra cosa. Con lo cual, podemos fijar un dólar, si le aplicamos CBS, si la deuda era mayor a 100 mil pesos, o CER, si era mayor, que es coeficiente de estabilidad de referencia, o si era menor a 10 mil pesos, se aplicaba el CBS. Digamos, era una cuantificación que había que hacer, una operación, y por ahí decíamos, bueno, mire, con la aplicación del CER o CBS nos da 2,85. ¿Y por qué esfuerzo compartido? Y porque uno va a tener que decir, basta, no va 1-1 y con eso me libero. Y usted tampoco pretenda 4-1 que le paguen. Hacemos una diferencia, esfuerzo compartido, ambas partes pierden en la negociación y hacemos un equilibrio. Usted deja de ser 1-1, va a ser 2,85, y usted, en vez de percibir 4, va a percibir 2,85 más ser 3,30. Y así se fue solucionando la circunstancia. Hoy puede llegar a pasar algo similar, porque ustedes saben que hay deudas en dólares, que la tasa de interés, uno cuando la fija, porque por ahí es una tasa del 18-19, y si es en dólares uno considera que es muy elevada. No estamos hablando en pesos, que hoy la tasa en pesos estaría 58-57. Estamos fijando un 4%, porque si no, realmente la gente se ahoga. Y bueno, puede suceder que diga, no, pero yo cuando contraté con usted el dólar estaba 20. Sí, bueno, pero hoy está 165. Bueno, solicito que haya una aplicación de un esfuerzo compartido para poder yo liberarme de la deuda pagando el precio que determina la operatoria al momento del pago. Y ahí lo tengo claramente incorporado en lo que es el Código Civil y Comercial, que en el artículo 765 y 766, sobre todo en los contratos bancarios, ha fijado que hoy por hoy la cancelación se puede llegar a realizar tomando en cuenta el cambio equivalente en la moneda del curso legal. Pero para ello, creo, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero nos va a pasar que sobre todo en los contratos que haya que retribuirse en dólares, vaya a ser necesario determinar una especie de esfuerzo compartido, porque si no, va a ser muy difícil que se puedan cumplir las obligaciones. No sé si quedó claro eso, chicos. Hoy por hoy yo me puedo liberar pagando el precio que determina la moneda del curso legal. Sí, está bien, pero el problema está en que alguna de las partes puede decir no, porque yo contraté un dólar de 80 y hoy me quieren cobrar, bueno, pero usted cuando tiene que pagar es 165. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a discutir y hagamos un esfuerzo compartido. Ni usted 65, ni usted 165. Busquemos un mejor modo para llegar a un acuerdo y que sea beneficioso para ambas partes. ¿Quedó claro, chicos, eso? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador? Y esto ustedes lo pueden manejar con la lógica. Arrendador, ¿cuál es la primera obligación? Entregar la cosa en el estado que se estableció en el contrato. La entrega de la cosa, la tradición. Conservar la cosa en buen estado. Seguís siendo vos el dueño, el arrendador. Es decir, si hay que hacer alguna variación o algunas cosas que por el uso se va deteriorando, vos como locador, al menos que hayas establecido en el contrato que sería a cargo del arrendatario. Responder frente al locatario por vicios ocultos de la cosa. No, realmente vos no me explicaste que el suelo no está, estaba agotado y no puedo lograr, a través de un estudio que hice con un ingeniero agrónomo, me determina que no tiene la misma rentabilidad el suelo que vos me habías planteado. Por eso también es importante establecer las condiciones al momento de la celebración del contrato. Y por eso quiero probar con la redacción que ustedes hagan de un contrato para ver cada una de las cuestiones que se puedan
tener en cuenta a los fines de una debida interpretación. Pagar las mejoras que hubiese introducido el arrendatario en caso de que haya sido establecido de esa forma. Recibir la cosa del objeto del contrato una vez finalizado el plazo. Y no sea cosa que diga, no, pero vos habíamos establecido otro momento de entrega. No, no, el contrato es claro. El 30 de noviembre del 2020 finalizaba la relación contractual y me tenés que recibir el campo. No, no te lo recibo porque vos me estás adeudando. No, no, recibilo y podés iniciar una ejecución de alquileres correspondientes, pero me tenés que recibir el campo. Contribuir con el 50% de los gastos de lucha contra plagas y malezas si existían al momento de realizar el contrato. Por eso yo siempre les marco, cuando redactamos un contrato, que saquemos a Cocodrilo Dandy del bolsillo y ambas partes generen decir, bueno, mira, vamos a ver cómo está el predio, si hay plagas, si hay malezas. ¿Por qué? Porque si nada establecemos y queda como que no hay plagas y malezas, una vez que yo ingresé como arrendatario y hay plagas y malezas, me tengo que hacer cargo yo del 100%. Coma, en cambio, si establecimos a través de un estudio de campo que existían plagas y malezas, la lucha contra esas plagas y malezas, de haber existido al momento de celebrar el contrato, es 50% y 50%. Y no, 100% a cargo del arrendatario. Había una normativa que ya es casi en desuso, que es proveer local escolar, y decía si los arrendatarios superan a 25 y no existía escuela pública a 10 kilómetros con sus instalaciones, debía ser otorgado un predio a los efectos de llevar a cabo un aula cada 30 alumnos. Como ustedes sabrán, en todas las zonas rurales, hoy por hoy hay escuelas públicas, con lo cual este recaudo que se encontraba obligado el arrendador en caso de superar los 25 arrendatarios, de establecer algún lugar para que se dicten clases. Hoy por hoy, en todas las zonas, existen escuelas rurales. Sí, Costanza, yo creo que lo que hay que establecer ahí es, por eso yo insisto con esto, me pregunta que si nada se dice, se presume que... Claro, ahora, ¿por qué vamos a presumir algo que vos podés establecer en un contrato? El predio se encuentra libre de plagas y malezas, por supuesto. Vos como arrendatario no vas a firmar eso porque no conoces el predio, te lo está diciendo el arrendador. Decís, esperen un segundito, voy a tener un ingeniero agrónomo y va a analizar el suelo, a ver en qué condiciones está. Porque yo no quiero firmar algo. Ahora, si nada decimos, se entiende que estaba libre de plagas y malezas. ¿Se entendió, Costanza? Sí, sí, gracias, profe. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario? En primer lugar, dar a la cosa locada el destino. ¿Para qué era el predio? Y para sembrar rabanitos y cosecharlos. No para poner una escuela de golf. Entonces, la primera obligación del arrendatario, porque acuérdense que es para cumplir cualquiera de una explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, no me puede salir con un domingo 13. Tiene que realizar el arrendatario en el predio que se arrendó la labor a la cual estaba destinado ese contrato. Conservar la cosa en buen estado, devolver la cosa una vez finalizada. Como el otro tiene la obligación, arrendador, de recibirla, él tiene la obligación de, finalizado el contrato, entregar la cosa al arrendador. Destinar el predio a la explotación convenida. Eran rabanitos y ahora vos me estás saliendo con girasoles. Porque es otro gaste del suelo. Entonces, si vos era para siembra y cosecha de rabanitos, no me vengas ahora con girasoles. Porque era la explotación de rabanitos. Mantener el predio libre de plagas si es que así lo recibiste. Si no lo hubiese recibido, va a tener que contribuir con el otro 50%. Que va a tener que contribuir también el arrendador porque el predio ya estaba con plagas y malezas. Va a tener que conservar los edificios
y las demás mejoras que se hayan realizado. ¿Puede? ¿Cuál es el incumplimiento de las obligaciones? ¿Cuándo se puede disolver este contrato o rescindir? ¿O resolver? Hay distintas variantes. Abandono de la explotación. El arrendatario se va. Llega un momento, tenía 3 años. Al segundo año abandona la explotación. Eso, por supuesto, va a ser también causal de desalojo, porque el predio está libre de ocupantes. Y si es injustificado, ya evidentemente va también una acción de desalojo, aparte de una causal de resolución. También tenemos como otra variante la falta del pago del precio. No está cumpliendo el contrato, puedo pedir la resolución. No me interesa, quiero resolverlo porque no me paga y hay otra oportunidad de arrendarlo a otro. Si sigue estando adentro, también puede dar lugar a la vía del desalojo. Cambio de destino es la causal para resolver el contrato. No debe probar el perjuicio el arrendatario que le cambió el cambio lo ocasionaría, pero puede pedir la resolución. ¿Por qué? Porque hay un cambio de destino. Era para una cosa y vos lo estás destinando para otra. Acuérdense que yo he hablado la clase pasada del uso racional. Esa también es otra obligación del arrendatario. Uso racional del predio. Con lo cual, si realizo un uso irracional, comúnmente se puede pedir la resolución. Porque esta persona está usando y gozando mi predio y lo hace de manera irracional. Ahí, chicos, va el tema de que es un destino económico y necesariamente la explotación agropecuaria ya formada dentro del punto de vista de la empresa tiene que tener un objetivo claro, que es una debida explotación y con el uso racional de uno de los elementos que es la tierra. Otra cuestión es falta de pago de plagas y malezas. Disculpame, estaba libre y no me pagás. ¿Cómo combatir las plagas y malezas? El 100%. O yo como arrendador deposité la suma para combatir en el 50% y vos arrendatario no lo cumplís. La otra cuestión que da lugar a la resolución, y ustedes la van a saber, es cuando yo arrendatario me fue también con la operatoria y tuvo tanta confianza en mí el arrendador que me fue también que le solicité la compra del inmueble y me la vendió. Quiere decir que hay una confusión. El arrendatario adquiere al arrendador el predio, entonces ya se acaba el contrato de arrendamiento. Lo va a explotar él, ya como propietario, por la compra que le realizó al arrendador. La cesión está prohibida. No puedo ceder el contrato. Ahora, ¿qué pasa con la sublocación? Está prohibida por la 13.246, la mantuvo la 22.98. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo había hablado de que era un contrato intuito personal. Yo tenía en cuenta a la persona. Ahora, va a estar prohibido esa cesión o la sublocación, salvo, coma, está prohibida. Y podrá ser cesión o sublocación, coma, salvo que haya prestado conformidad expresa al arrendador. Quiere decir que no puedo ceder ni local, ni sublocal, ni sublocar. Perfecto. Salvo que expresamente el arrendador lo solicito. ¿Por qué? Porque a la persona que voy a ceder o sublocar, el arrendador también conoce las facetas que son de instituto personal a ese efecto. Ahora, ¿qué pasa con la muerte del arrendatario? Y acá hay algo que es importante, sigue siendo instituto personal. ¿Podré resolver el contrato? En principio sí, porque yo tomé en cuenta el carácter del cesionario, instituto personal. Ahora, la ley claramente establece, y esto hay que tenerlo bien en claro, podrán continuar, si así lo quisiesen, los descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales hasta el segundo grado, que hayan participado directamente de la explotación. Fíjense,
Si muere el arrendatario, en principio se resuelve, coma, salvo que el ascendiente, descendiente, cónyuge o colateral hasta el segundo grado, que participaron directamente de la explotación, determinen que van a continuar con la misma. Quiere decir que si el arrendatario tiene un solo hijo, quedó viudo, y el hijo en España es médico, evidentemente, y pide, yo pido seguir con el contrato en representación de mi padre, si no, discúlpeme, usted es médico en España, usted no debe tener ni idea. Lo que la ley establece es que ante la muerte del arrendatario cesa el contrato, coma, salvo que puedan seguir ascendiente, descendiente, cónyuge, colateral, hasta el segundo grado, que participaron directamente en la explotación. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Chicos? Bien. Sí, 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 perfecto. Bueno, acá hay un tema que yo hablé la clase pasada y que era las cláusulas nulas, que ustedes saben que la ley marca claramente que los preceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios e insanablemente nulos y carentes de todo valor cualquier cláusula o pacto en contrario que se realice en fraude de la misma. Y yo ahí hablé que hay dos artículos que son importantes tener en cuenta, que refieren el artículo 15, la inembargabilidad, y después tenemos el artículo 14, que marca claramente las cláusulas nulas. ¿Cuáles serían estas cláusulas nulas? Y las cláusulas nulas, para que a ustedes les quede bien, bien claro, y para que lo puedan leer, son aquellas cláusulas que me están evidentemente llevando a interpretar que el contrato se me va a hacer tremendamente oneroso y desvirtuar claramente toda relación. ¿Por qué? Porque el arrendador, en su función de tal, entre comillas, poderoso acreedor, arrendatario, menor deudor, lo estoy abiertamente marcándole claras pautas que llevan a una nulidad y que lo puede plantear, por supuestamente, el arrendatario. ¿Cuáles serían esas cláusulas? Por ejemplo, la ley claramente determina que el artículo 17 son inembargablemente nulas y carentes de valor vender, asegurar, transportar, depositar o comerciar los cultivos, cosechas, animales y demás productos con persona o persona determinada. Yo tanto lo que sea la venta, el aseguramiento, el transporte, el depósito, o con quién voy a comerciar, ese asunto mío, yo soy el arrendatario. A vos, arrendador, te pago un cierto precio en dinero, se acabó. Vos no me podés influenciar con una cláusula que está tildada de nulidad. El arrendador también me dice, mirá, vos tenés que llevar a cabo lo que es todo el trabajo, la ejecución de labores rurales, tanto la siembra, la cosecha, transporte, con una persona determinada. En cláusula nula, vuelvo a reiterar, vos sos el arrendador. Vos como arrendador te obligaste a entregarme el campo para el uso y goce mío y para llevar a cabo una explotación agropecuaria. Vos no me podés determinar quién va a realizar la siembra, quién la cosecha, quién la va a transportar, mediante quién lo voy a asegurar. Utilizar un sistema o elementos determinados para la cosecha o comercialización. Con lo cual, esto evidentemente llevan a la nulidad del contrato. Y también habíamos hablado del artículo 15 de la clase pasada, donde hablaba que eran inembargables, inejecutables, los bienes del arrendatario, y acá determina que tanto los muebles, ropas y útiles domésticos del arrendatario. ¿Por qué es eso? Porque toma en cuenta, desde el punto de vista humanitario, la figura del arrendatario. Uno le puede desembargar y ejecutar la ropa, los útiles de trabajo, para llevar a cabo la función. Las maquinarias, las enseres
y todo lo que realice para la mejor explotación. Claro, acá donde está, la conservación de la empresa. Si yo le saco los tractores, los camiones, las máquinas, llevas las sembradoras y demás, lo estoy matando. Quiere decir que lo que yo tengo que preservar, y esto lo preserva la ley, y fíjense que la ley 13.246 del año 48, y gracias a Dios en el 80, la 22.98, que hizo varias macanas, no lo toca, ya estaba en cuenta el tema de la empresa. ¿Por qué? Conservación de la empresa. Si le sacamos o lo embargamos, ejecutamos los bienes con que va a laborar esta persona arrendataria, le estamos dejando sin la posibilidad de cumplir el contrato. Y después habla los bienes para la subsistencia del arrendatario y su familia durante un plazo de un año. Este es también otra fase humana. ¿Por qué? Porque todo lo que él produzca y para su subsistencia en un año también será inembargable e inejecutable. Lo que sí establece este artículo 15 al final, que estos beneficios no van a ser otorgados, quiere decir que van a ser embargables y ejecutables, cuando estemos ante una persona jurídica, ya no una persona física, sino ante una sociedad que desarrolle el arrendatario, el carácter de arrendatario. ¿Por qué? Porque ya no tengo una persona física, sino una empresa que podrá, claramente, con sus bienes, poder hacer frente a esta estipulación. ¿Quedó claro, chicos, esto hasta acá? Bien, bien, bien. Bien. Sí, profesor. La ley también, vamos a adentrarnos en lo que es la parcería. Y la ley, en el artículo 21, dice que habrá parcería cuando una de las partes se obligue a entregar el uso y goce de un predio o animales con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo para la explotación agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los frutos. Fíjense que acá el objeto sigue siendo el mismo, explotación agropecuaria en cualquiera de sus especificaciones, pero el precio, ya no hay un precio cierto en dinero como en el arrendamiento. Acá lo que hay es claramente un reparto de frutos. Y yo, a parcero dador, el que entrega, puedo entregar un predio con plantas, con maquinarias, con enseres o animales. Y entonces hablo de la aparcería agraria, de la aparcería pecuaria. Si yo entrego un campo con animales, maquinarias, enseres, será agraria. Ahora, si yo lo que entrego no es un predio con animales, plantas, sembradíos, maquinaria, sino lo que entrego son animales, ahí estoy en una parcería pecuaria. Que puede ser de dos maneras. O para invernada, engorde, o para cría. Con la invernada lo que nos vamos a repartir es el mayor valor, peso, que ha adquirido el animal. Y en el caso de cría, nos vamos a repartir las crías. En el otro caso, en el agrario, repartiremos los frutos. Y entonces yo digo, claro, entonces la parcería es una sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Chicos, se me durmieron. Por lo que dijo, deberíamos opinar que sí, pero tenía entendido que no. Pero la ¿Por qué? ¿Por qué tenías entendido que no? No, lo deduje porque usted dijo que el primer pensamiento que se nos iba a venir a la cabeza era que sí, pero que era discutible. ¿Y usted y los demás qué opinan? ¿Opinan igual?
No habría, si vamos a repartir los frutos, ¿no hay una sociedad? También tienen que compartir las pérdidas, si fuera una sociedad. Y bueno, entonces, acá el reparto de frutos, que más vale que no es Jacinto el aparcero tomador. Dice, che, pará, si vamos a repartir las utilidades que nos genera el trabajo que yo realizo en tu predio, si hay pérdida, vos también. Para mí es una sociedad, no sé, salvo que alguno me diga otra cosa. ¿Nadie se juega? No, no es una sociedad, porque no es sobre todo el campo, todo. Es sobre no, yo te entrego todo. Esperá, yo te entrego todo. Yo te entrego todo, eso sí. Mínimo 3 años, igual que el arrendamiento, máximo 50. Eso sí, vos no me pagás a mí un precio cierto en dinero, porque no es un arrendamiento. Vos lo que sí, vamos a distribuir los frutos y productos. Y por supuesto, si hay pérdida, será para ambas partes. ¿Qué opinan? Pero es un contrato entre dos personas físicas. La sociedad tendría que ser una persona jurídica de la que estemos hablando. Bueno, ahí está, ahí saltó Garay, ¿vieron? Vieron que se despertaron. Yo sé que esto es un plomazo, pero bueno, hace también a la importancia de tener en claro las actividades y los contratos para después podamos redactar. Chicos, hay algo esencial. En este caso es, lo dijiste muy claro, Juan y Pedro deciden realizar un contrato de aparcería. ¿Qué le dice Juan? Me obligo a entregarte el predio con plantaciones, con animales, con maquinarias. Y Juan dice, sí, para yo realizar una actividad agropecuaria en cualquiera de sus especializaciones. Voy a hacer siembra de trigo y cosecha. Pero vamos a repartir los frutos. Y después vamos a ver cómo se van a repartir. La forma sería proporcional. ¿Proporcional a qué? A lo que aporta cada uno. Pero Juan y Pedro sigue siendo Juan y Pedro. Ustedes sepan que una sociedad es una persona jurídica conformada por personas, pero que es un ente ideal distinto a los socios. Acá el contrato es entre Juan y Pedro, pero Juan y Pedro no forman Juan PSRL o Juan P Sociedad Anónima. Es Juan, por un lado, que se obliga a entregar el uso y gozo de un predio a Pedro, y Pedro a trabajar ese predio a los efectos después, una vez que esté el producto, repartir los frutos como conservar las pérdidas. Por lo tanto, tenemos que decir que el contrato de aparcería es un contrato de colaboración, porque Pedro, que es el dador, en algo va a colaborar, si bien el trabajo lo va a hacer el tomador, y de un tipo asociativo, donde el aparcero dador y el aparcero tomador colaboran en la empresa agraria aportando, uno el capital, yo te aporté a vos el predio, y vos, Pedro, vas a aportar el trabajo. Con lo cual, no puedo hablar que la aparcería es una sociedad, un contrato social, un contrato desde el punto de vista encarado como sociedad, sino que es de colaboración, institución de colaboración y de tipo asociativo. ¿Por qué? Porque lo grave y real y concreto para hacer así las cosas es que no se va a formar una persona jurídica distinta. Vamos a ser Juan y va a ser Pedro. ¿Les parece? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, la clase que viene vamos a ver las obligaciones de cada una de las partes, vamos a ver cómo se pueden resolver,
Vamos a ver que la parcería, yo tengo la parcería pecuaria, que lo que voy a entregar va a ser animales y no un predio, y la parcería agraria, que sí entrego un predio con animales, plantaciones, maquinarias, para un trabajo agrario y no pecuario. Y vamos a ver los contratos accidentales y vamos a ver el tema de la capitalización y el de cría. Y con eso yo me quedo satisfecho. Y la otra clase, nos vamos a juntar 6:30, yo no sé qué pasa, que no tengo la posibilidad de verlos a ustedes hoy, para trabajar en la redacción de un contrato agrario. ¿Les parece bien? Lo que sí les pediría, que no para la clase que viene, sino la otra, traten de refrescar los conceptos, tengan la ley a mano, para entre todos conformar la redacción de un contrato para que ya tengamos el día de mañana la posibilidad de saber cómo vamos al día de mañana, si nos pide y seamos abogados, la redacción de un contrato y no tengamos que salir corriendo a una librería. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que faltan. Y como dije, lo del ingeniero agrónomo, el veterinario, como dije, marcar también el tema del suelo, marcar claramente y que se pueda interpretar y no de confusiones la redacción del propio contrato. ¿Les parece bien, chicos? Bárbaro, profe. Bueno, nos vemos la clase que viene, terminamos con la parcería, con mediería, que les voy anticipando, mediería es una parcería, pero ya no va a ser la distribución de acuerdo al laboreo, sino que también, como la actividad del aparcero dador va a estar dentro del trabajo junto con el aparcero tomador, se va a repartir todo por mitades, 50%, por eso mediería. Así que son claros ejemplos cortitos que nos va a dar para poder terminar todo el tema de contratos la clase que viene. Profe, ¿les parece bien? Dos. ¿Cuándo es la próxima clase con usted? El martes que viene. Ah, listo, genial. Sí, porque me llamó Freddy y me dijo que él había tomado fecha el 2 de diciembre, había ya pasado para el parcial, y yo le pedí, porque me había dado otros temas, y dije, mirá, Freddy, yo prefiero terminar en estas tres clases, la primera que fue el martes pasado, este martes, el martes que viene, de finalizar la teoría, y el día martes, que creo, no sé qué será, si será casi al final de noviembre, que es la última clase antes del parcial, que los chicos, que es lo que a mí me entusiasma y creo que le va a servir más y ser útil, es que ellos redacten una parte práctica que antes no estaba en la materia y que yo hace años la vengo inculcando porque creo que tienen que estar preparados ustedes para algo práctico, que es la redacción de un contrato. Ustedes me pueden decir, doctor, ya está, vimos contrato y ya redactamos un contrato. Bueno, pero esto es un contrato agrario que tiene particularidades distintas a las que ustedes pudieron haber visto en contratos. No son muy diferentes, pero no sé si todos vieron o hicieron la redacción de un contrato. Entonces le pedí encarecidamente que si después del parcial quiere que sigamos con minero y sea unas clases para que ustedes tengan un concepto del derecho minero, que él también va a dar, y que si vayan integrando los que quieran, una vez que termina el parcial, ya está, pero si les interesa, hablaremos algo de minero, pero yo lo que sí quiero es que ustedes tengan la concepción clara de la redacción de un contrato. ¿Les parece bien? Sí, profe, genial. Bueno, sí. Chicos, nos vemos entonces el martes que viene. Un abrazo grande a todos, cuídense. Muchas gracias. Un profe, gracias. Gracias, profe. Chao, ya, gracias.
Manu, déjame nomás. No puedo salir de la reunión. ¿Ves? Uh-huh.